things you like and what you don't. It's not that long. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy, muy bien. Y muchas gracias por darle click a este video. Bienvenidas a este nuevo video. En este video quiero que me acompañes a quitar toda la decoración de verano ya para la transición que ya viene el otoño. Vamos a quitar todo lo de verano ya para decorar para otoño. Y les quiero mostrar esta decoración que tengo. Esta es la que voy sacando para poder saber qué color voy a decorar o qué cosas necesito para este otoño. Así es que espero que me acompañes hasta el final del video. Y espero que te motive para quitar tu decoración de verano para la transición para este otoño 2024. Les quiero mostrar esta decoración que tengo de otoño, que la tengo pues ya de las decoraciones pasadas. Y quiero mostrársela. Miren, aquí tengo toda esta decoración. Bueno, estas ya se las había enseñado en la decoración pasada. Estas me encantan. Estas son unas servilletas de tela. Las compré en un mercado. Y esta charola de Prichos. También compré estos en Prichos. Estos los compré. Estas hojas de otoño en color blanco las compré en la tienda china y me costaron, son dos follajes y me costaron 85 pesos cada una. Y también aquí tengo varias calabacitas que voy a poder estar utilizando. Esta también me encanta. Esta jarrita que ya la tengo de años pasados. Me encanta para ponerla en la estación de café. Esa también la compré en Prichos. Miren, estos los acabo de comprar también en un mercado. Estos platos en color naranja. Me los dieron en 10 pesos cada uno. También encontré esa tela. A ver, ¿para qué me sirve? Y de este lado también tengo varias calabacitas. Este también lo acabo de comprar en un mercado, este florero en color naranja. Y tengo estos dos jarroncitos, floreritos, que también los compré en Prichos. Me gusta utilizarlos en otoño. Y esta calabaza también la compré en Walmart. También estas calabacitas, estas figuritas de calabacita, las compré en un mercado. Aquí también tengo varias calabacitas que he comprado en Walmart. Y también esta calabacita de madera. Aquí también tengo follaje para otoño que puedo utilizar para hacer arreglos. Y les decía que tenía aquí este follaje para hacer manualidades para otoño. Y también estas calabacitas que les digo que compré en Walmart, igual me van a servir de mucho. Esto es lo que tengo para decorar en mi casa. Igual me van a faltar muchas cosas. Y ahora quiero que me acompañes a quitar toda la decoración de verano. Quitar la decoración aquí de mi comedor de verano. También quiero quitar la decoración de mi cocina. Para igual esa idea te doy para que puedas decorar de otoño. Hay que quitar para darte más ideas. Yo lo siento así, que hay que quitar las cosas y la decoración para que venga la nueva decoración y así te dé más ideas. Así es que ahora quiero que me acompañes a quitar toda la decoración de mi comedor. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. De aquí, de este lado, voy a quitar solo las plantas. Creo que nada más voy a dejar la vajilla blanca y así para poder decorar para otoño. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. If you're gonna break me, I know.
miren, chicas, así quedó ya el comedor sin decoración de verano. Aquí dejé nada más la vajilla blanca. Esa canastita la dejé ahí, a lo mejor si le pongo, la dejé porque me gusta cómo se ve ahí y quisiera ponerle follaje así de otoño, unas hojitas de otoño. Y así decidí dejar el comedor ya para decorarlo. Y así se ve. Y ahora quiero que me acompañes a quitar las cosas de verano en mi cocina. Y miren, aquí en la cocina, aquí voy a estar quitando pues los adornos de... Nada más así como que digamos, las gallinas, lo que puse para el estilo farmhouse. Es lo que voy a estar quitando aquí en mi cocina. Como ven, ya está limpia, ya lavé los trastes. Y se me olvidó decirles que aquí en este atomizador le pongo este pinol y lo combino con agua para quitar y limpiar las manchas de aquí de la cocina, y así lo hice con el comedor. Así es que voy a estar quitando pues esta decoración. Nada más voy a dejar esto, lo que les digo es que nada más voy a quitar pues estos adornos. Como les decía, nada más voy a estar quitando los adornos así como estos y voy a estar limpiando. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure. We're sinking deep like stormy. Y aquí de este lado solo voy a quitar esta tablita y esta vaquita, que es lo único que tenía así al estilo farmhouse aquí. Y voy a quitar esta mesita. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure. We're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe. Así ya quedó las repisas, al igual pues ya para decorarlas para otoño, y así quedó aquí quitándole también lo de la decoración de farmhouse. Así se ve ya sola mi cocina. Ahora sí voy a ir de este lado, que quitar la decoración de aquí de mi estación de café. Bueno, nada más voy a quitar esta decoración. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. Voy a quitar también estos patitos, eran de mi mamá, esos me los trajo mi hermana, ese también lo voy a quitar. Y voy a dejar así mi estación de café para... Así voy a dejar mi estación, mi café y estas cucharitas que compré en el mercado, estos de madera. Y de aquí voy a quitar estos pajaritos. Así quedó ya mi estación de café sin la decoración de granja. Así para también quiero pintar aquí de este lado antes de decorar de otoño. Y pues así quedaría. Aquí arriba pues lo voy a dejar igual. Tal vez ahí le ponga unas calabazas o tal vez le ponga una imagen al cuadro. Y de este lado pues así quedó. Y esta es la decoración que estuve quitando de mi cocina y mi estación de café. Y así ya quedó limpia, ya lista para decorar para otoño. Sí.
Les voy a mostrar la sala. La sala también le voy a quitar pues las ramitas, las macetitas para también decorar. Pero quiero hacer otro video así de limpieza y decorando. Así es que la sala así la voy a dejar, se las quería mostrar. Y esto sería todo por este video. Espero que te haya gustado este video de ya guardando toda la decoración para este verano, ya para la transición y decoración para otoño 2024. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you say.